Hola, les damos la bienvenida a la clase abierta junto a Paula Regiardo, que se realiza en el marco de nuestras jornadas educativas. Vamos a estar acompañando con el equipo de Aula Abierta sus comentarios en el chat y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campana de suscripción para recibir nuestras novedades y actividades. Durante la próxima hora compartiremos la clase ESI en el deporte y la actividad física. Algunos de los temas que abordaremos son la importancia de la afectividad en el ámbito deportivo y cómo influye en el rendimiento y el bienestar, la diversidad corporal y los estereotipos. Analizaremos cómo los derechos se convierten en privilegios cuando no son accesibles para todas las personas. El cuidado del cuerpo, lo admitido, lo deseado. Abordaremos las violencias naturalizadas en el deporte y la actividad física, revelando cómo a menudo se esconden detrás de supuestas exigencias para construir un ambiente deportivo seguro y respetuoso. La diversidad funcional para salir del capacitismo, la diversidad corporal para salirse del binarismo. Estas son temáticas muy necesarias para reflexionar. Así que para poder hacerlo, como ya dijimos, nos acompaña Paula Regiardo. Paula es jugadora de básquet profesional en el Club Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia. 12 años en la selección argentina, 8 en ligas de España y Sudamérica. Es profesora de educación física, con una licenciatura en curso trabajando como tema de tesis, perspectiva de género y deporte. Es entrenadora de básquet nivel superior, militante transfeminista, integrante de la colectiva por la equidad y la pluralidad en el básquet. Hola Paula, queremos que te sientas muy bienvenida. Hey, muchas gracias Sil, y bueno, y a la gente de Aula Abierta por el espacio y por traer esta temática, ¿no? Que la ESI en el deporte viene ahí como un poquito atrás, ¿no? Como pasa todo en el deporte. Así que bueno, esperemos con esta charla poder seguir generando preguntas, poder abrir a repensarnos nuestras prácticas como docentes formadores, de formadores en el ámbito deportivo, o como allegades, ¿no? Porque mucha gente habita el espacio deportivo. Si este nos sigue permitiendo habitarlo, porque a veces nos vamos de ellos para poder seguir cuidándonos en un punto. Así que bueno, la idea es un poco cuestionarnos, si bien tenemos los ejes de la ESI, poder cuestionarnos, seguir trabajando y profundizando sobre cuestiones como qué cuerpos están habilitados, ¿no? A la hora de hacer deporte y actividad física. ¿No? Esas hegemonías que es propio del origen del deporte, ¿no? El origen del deporte, para poner un poco en ambiente a la gente que no viene del palo del deporte, fue desde la educación física incluso, desde lo militarista, desde el deporte obviamente solo masculino, por eso, y masculino hegemónico, ¿no? Por eso ninguna liga de fútbol, ningún torneo de nada, se aclara que es masculino. No, vos tenés que aclarar cuándo es otra cosa, cuándo es lo segundo, lo tercero, lo cuarto, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? Como, si no se aclara, es deporte masculino hegemónico de personas sin discapacidad, ¿no? Como todo eso que no se dice. Y está bueno empezar a decirlo, ¿no? Y en esas entradas y puertas de la ESI, ¿no? Que tenemos, que es repensarnos cómo fuimos sociabilizados en el mundo del deporte. Yo me crié, lo hice parte, lo hago trabajo, es una pasión. Estoy en él hace 31 años. Pero así como puede ayudar y potencialmente generar un montón de cambios positivos en las vidas y ayudar en lo personal, me ayudó muchísimo a tolerar frustraciones fuera del ámbito deportivo, porque vos las vivís todo el tiempo en el deporte, todo el tiempo te frustrás y es parte de. Hay un montón de vidas y situaciones y posibilidades que no fueron dadas, generan exclusión por violencias diferentes, por discriminaciones diferentes. Entonces eso de lo maravilloso como inclusión, como lugar, intento de lugar seguro que tiene el deporte, también lo puede tener como lugar de exclusión y violencia, ¿no? Entonces es potencialmente un gran agente de cambio. No sabemos para dónde, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar en la charla de hoy, que sea para generar un ambiente más ameno, un deporte más para todos,
donde las disidencias puedan tener espacio, ¿no? Porque está muy en jaque también la palabra inclusión, ¿no? Como esto de, me gusta hablar del lenguaje no sexista, ¿no? Inclusivo, porque ¿quién incluye a quién? ¿Dentro de qué? Nosotros lo que buscamos, nosotros, es transformar el deporte. Yo no quiero incluir más lógicas que tiene hoy el deporte, más en mi caso que es alto rendimiento, por ahí, a las lógicas mercantilistas, del cuerpo que se usa y se tira, ¿no? De estas cuestiones, sino lo que queremos es un deporte habitable para todas las personas y sobre todo con las finalidades que quiera darle cada persona, ¿no? Eso se encuentra muy poco. El deporte de por sí tiene una pirámide muy, muy marcada, ¿no? Donde las bases tienen que ser anchas, que el deporte tiene que ser un derecho garantizado para todos, ¿no? Y qué deportes, ¿no? Porque también, si me voy a los deportes más populares, tengo más acceso, si me voy a los deportes menos populares, tengo menos acceso. Bueno, que una oferta bien amplia debería haber, unas posibilidades de práctica bien amplias para todas las personas, ¿sí? Pero después también algo que está surgiendo mucho ahora, ¿no? Es esa pirámide, ¿qué pasa con todo esto? Con toda esta gente que no entró en ese sistema, ¿no? En esa maquinaria. Porque yo te puedo asegurar que en una universidad abren cátedras deportivas como extensión, como parte de la extensión universitaria, y se llenan de gente que no hizo ese deporte muchas veces, ¿no? Y falta como esas posibilidades de practicar deporte como algo recreativo, como algo formativo, a cualquier edad. No solo en las edades de formación hasta los 17 años. No, no, y si ya a los 20 quiero aprender a hacer un deporte, no hay espacios. Entonces, como repensar todo lo que implica el deporte y en qué tiempos y en qué formas nos exigen también que hay que funcionar ahí adentro. Pero bueno, un poquito de eso, ¿no? Como cuestionar la ESI, intentar atravesarla. A veces es difícil como la teoría llevarla a la práctica. Bueno, está bueno empezar a verla y charlar de eso con colegas y pensar cómo hacer en el día a día que la ESI sea carne, digamos. Porque aparte lo potencial que tiene el deporte y la actividad física es que nos estamos moviendo, nuestra corporalidad está. No es lo mismo que en una cuestión teórica. Entonces te atraviesa. Aunque no lo quieras, una expresión corporal no verbal es totalmente expresiva, y bueno, y ahí ya nos empezamos a meter con la integralidad de la educación sexual. Bueno, el primer eje que vamos a profundizar, comparto un par de imágenes, no lo voy a decir, a ver si nos va disparando ahí un poquito. Voy a compartir tres imágenes, dos imágenes diferentes. Para quienes no saben los ejes de la ESI, la pregunta sería, ¿qué les pasa viendo estas imágenes? ¿A qué los remite? Si saben de la historia reciente de los movimientos feministas en Argentina, pluralmente, puntualmente, pero en la región también, en esta parte del cono. Vamos a poner otra imagen. Esta es más del, las pongo en ambiente, un poquito anterior a la primera. Ahí se deschavó el año con el cartel. Pero bueno, este es el famoso topollillo. Bueno, yo digo famoso, capaz que la gente que no está en el ámbito deportivo no lo tiene. El topollillo que hicieron las jugadoras del seleccionado femenino de fútbol, mundial que recientemente acaba de terminar. Este topollillo fue en el 2018 pidiendo que se las escuche, ¿no? Por suerte no. Gracias a ningún credo, no. Por militancia feminista y por implicancia, no solo por parte de las jugadoras y jugársela con todo lo que eso conlleva, porque el ámbito deportivo, si hay algo que sabe, es de disciplina y adoctrinamiento, entonces quien levanta la voz es recluida, seguramente, lo digo también por experiencia propia. Entonces, después de seleccionado, ¿qué pasó? Bueno, hubo gente desafectada del equipo, hubo jugadoras que recién ahora pudieron volver con un cambio de cuerpo técnico. Y eso lo empezamos a meter también, no solo en el eje que vamos a tratar, que es ejercer nuestros derechos, sino que se van a ir atravesando todos los ejes, ¿sí? Como en cada persona se atraviesan un montón de ejes que hacen a la interseccionalidad de cada persona, y eso lo tenemos que tener patente, porque si bien no hay un eje de la ESI que hable de interseccionalidad, la interseccionalidad está en todo. Entonces tenemos que como comprenderlo desde todos los puntos, me parece importante traerlo, pero vamos a poner el mismo ejemplo. Quizá el topollillo en un seleccionado masculino, poniendo el homónimo en este binarismo del deporte, no hubiese ocurrido, porque no serían las jugadoras, serían los cuerpos técnicos violentos,
¿no? Entonces ya ahí te cambia, ya ahí tengo una perspectiva de género distinta y entendiendo quiénes tienen el poder y quiénes toman las decisiones desde dónde. Bueno, eso, las jerarquizaciones en el deporte, hay deportes mucho más jerarquizados que otros, pero es la verticalidad, es parte de. Entonces eso también lo pone dificultoso para quienes estamos en el ámbito, ¿no? Porque no hay mucha democracia, no hay mucha escucha, no hay muchas valoraciones de los diferentes agentes del deporte. Cuestión. Tenemos el topollillo y tenemos la primera foto que fue en el 2020. Ahí el deporte nos pone en evidencia que no podemos ser tibias y que somos política. Hay política en el deporte. Si no se quiere partidaria, no, pero hay política. Hacemos política con el solo hecho de poner nuestro cuerpo en la cancha. Y si no estamos de acuerdo en algo, hacer una sentada antes que empiece el partido. Nos ponemos de acuerdo en los equipos, nos sentamos. Y eso es porque estamos en desacuerdo con algo. Hincan la rodilla cuando se trata del racismo. Entonces, digo, hay movimientos que el deporte puede visibilizar por más que no podamos cambiar la realidad. Y eso sí, Ceci, y eso sí hay que enseñarlo desde los primeros días. Yo soy del palo del básquet, como bien me presentó Sil. Voy a poner muchos ejemplos del básquet, pero tengo otros de deportes. Pero, por ejemplo, en el básquet se da casi en toda la Argentina que lunes, miércoles y viernes entrenan básquetbol masculino, perdón. Ya quisiera yo. Otra vez de por semana el femenino. Martes y jueves el femenino. Ya de por sí, las condiciones hacen que vos pagas una cuota social, si tenés que ir a un club, ojalá la escuela municipal te habilite el deporte como un derecho y sin necesidad de pagar. Entonces ya de por sí tenés un estímulo menos por semana en toda tu formación. Ahí, obviamente, los resultados van a ser totalmente distintos. ¿Qué hacemos para compensar ese déficit? Bueno, entrenamos los sábados. Entonces, cuando yo llevé equipos de niñas, era como, ¿y estas nenas cuándo se levantan tarde? Porque juegan los domingos temprano. Entonces, vos le pones entrenamiento los sábados, el lunes y viernes van a la escuela, no solo a las niñas, esas familias que acompañan, ¿no? Como es todo bastante engorroso. En vez de poder plantear en la institución, que es otra de las puertas de entrada de la ESI, cómo piensa la institución todas estas cuestiones, che, si hacemos un viernes masculino, otro viernes femenino, che, si entrenamos de lunes a viernes, todos juntos, deporte no binario. Entonces, si yo puedo, la llevo martes, miércoles, jueves. Un papá, si puede, a su niño y lo lleva lunes, viernes. Y quien puede, 5 estímulos semanales. Eso implicaría trabajar en conjunto con los dos staff de las dos categorías. Desaparecerían las dos categorías, porque si el club juega al mismo estilo de deporte, digo, la misma filosofía, pongámosle, de handball, el fin de semana van a jugar la misma filosofía, no importa en qué rama te desempeñes. Porque por más que el club quiera romper ese binarismo y darle la posibilidad de hacer deporte a todo el mundo, la competencia sigue siendo binaria. Te digo, hay otras formas de pensar la estructura deportiva dentro de las instituciones. ¿Para qué? Para que el deporte sea un derecho. Eso es lo primero como importante de hacer, ¿no? Esto está muy tapado y todavía no se plantea. O sea, no vemos que esté mal. Que yo pague lo mismo porque mi hija tenga básquet una vez menos por semana. No se plantea que los espacios sean diferentes, que las instalaciones. Está como muy naturalizado, ¿no? Bueno, ni que hablar del acceso, ¿no? ¿A qué deportes? Del acceso si tengo discapacidad o si no la tengo. De la permanencia, que mucho tiene que ver con cómo me tratan, ¿no? Poder permanecer también en un lugar va a tener que ver con cómo yo me siento ahí. Y la posibilidad de evitar lo que me dan placenteramente. Y después, bueno, el desarrollo y también, ¿no? Como condiciones que hacen a. Entonces, bueno, cuando, como decía Sil, cuando todo eso no es para todos es igual y ya se transforman en privilegios. Me parece como, para ir cerrando este eje, me parece importante que, como decía Pablo Freire, cuando yo no puedo cambiar la situación, por lo menos puedo problematizarla. ¿Sí? El topollillo no hizo. Un salto al fútbol femenino. La ley del aborto legal, sí, claro, la despenalización, sí, pero habilitó un montón de posibilidades. Pero digo, hay situaciones en las que no podemos cambiar la realidad, pero por lo menos problematizarla, cuestionarla, intentar generar una visibilización de la problemática es un paso, ¿no? Obviamente, como decimos, que no se nos vaya la vida en estas luchas porque hay que vivirla, ¿no? Como tomarlas así con la paciencia y con sobre todo entender que son colectivas y ¿sí? Nada, ningún cambio va a ser individual. Por eso formamos parte de la cole, porque toda la respuesta tiene que ser colectiva.
Bueno, por otro lado vamos a poner otras imágenes para pasar al segundo eje. Las estoy buscando, ya va. Entonces el primer eje era ejercer nuestros derechos. Me gusta la actividad del verbo que tienen los ejes de la ESI. Siempre es una situación activa, de querer hacer, ¿no? No es algo pasivo. Es una decisión, porque entre eso que es un derecho y es una ley nacional, no es una opción. Es obligatoria en todo el territorio, obligatoria en, bueno, los niveles educativos hasta el secundario, pero en el deporte también. Nosotros somos formadores deportivos y si estamos en un cole, es obligatorio que la demos, y en el club hay que empezar a meterla. Y ojalá sea obligatoria dentro de poco con capacitaciones también. Pero bueno, tenemos esta foto del último mundial masculino. Yo sí aclaro que es mundial masculino. El año pasado, Qatar 2022. Y esta foto, que la particularidad acá que tiene el básquet en silla de ruedas, así se llama, la traducción del inglés es wheelchair basketball, ¿sí? Básquet en silla de ruedas, es que a nivel mundial, clubes, las competencias de clubes son, a mí no me gusta decir mixta porque sería solo unir, vamos a decirle no binaria. Solo se dividen en rama binaria, femenina y masculina, para los seleccionados nacionales de cada país. El ejemplo que puse antes del club se puede dar en el básquetbol a nivel mundial. Bueno, la que está ahí abajo mirando, que acaba de hacer un bloqueo para que la otra persona pueda tirar, es de remera celeste, es una mía que juega al básquetbol en España y que también, como quien les habla, renunció a la selección nacional por violencia de género, ¿no? Hostigamiento, disciplinamiento, malos tratos y todo esto que está tan naturalizado en el deporte. Bueno, este segundo eje, un poco lo que planteo es pensar en este eje de valorar, perdón, de respetar la diversidad. ¿Sí? Respetar la diversidad, no, sí, y es muy importante, del colectivo LGTBNBQ+, ¿sí? Pero también la diversidad de los cuerpos, también la diversidad funcional, esas son las vueltitas de rosca que le venimos dando a la ESI, ¿no? Como qué cuerpos pueden habilitar, replantearnos también esto de los cuerpos hegemónicos, ¿no? Como educadora del deporte, me sirvió muchísimo leer un libro de la militancia gorda de esta parte del mundo, que se llama Cuerpos sin Patrones, porque tenemos todavía un prejuicio muy grande, así como lo tenemos con un montón de cuestiones de la diversidad y de sobre todo las disidencias, tenemos muchos prejuicios con las corporalidades, entonces eso también inhabilita posibilidades de ser cuando yo a alguien le voy a enseñar y ya salgo de un montón de faltas que yo tengo en mi cerebro que tiene esta persona, no son reales, ¿no? Entonces, como eso, ¿qué posibilidades doy de desarrollo si mi confianza, si mi creencia es mínima o nula ante esa persona? Y hablemos de la generación de autoestima, ¿no? Y que hablar en un hogar, que eso son muchos más estímulos diarios y horas. Pero bueno, tiene que ver con esto, con respetar la diversidad, ¿sí? Y sobre todo habilitar espacios de diálogo y habilitar que esas diversidades no sean la excepción. ¿Sí? Porque poder aceptar la diversidad es entender que hay una norma. Y esa norma en este sistema es la heteronorma, el cissexismo, la familia tipo, que viene propio de la heteronorma, ¿no? Pero esa diversidad de que, quieras o no, vienen una mujer y un varón a traer a una niñez, y yo ya supongo que es la madre de padre, ¿no? Como, si yo no habilito, y hola, ¿qué viniste con tu mamá y tu papá? O vienen dos mujeres, ¿qué viniste con tu mamá y tu tía? Si yo no habilito esa posibilidad de que sean las dos mamás, si yo no habilito la posibilidad de que sea el hermano mayor de una familia ensamblada, y, ¿no? Como, quizá esa niñez no tiene ni el lugar, niñez o no niñez, ¿no? Adolescencia, persona grande, ¿no? Mi compa, ¿por qué? ¿Y cuántas veces dijiste tu orientación sexual sin sentirte culpable, sin miedo a que te enjuicien? Digo, es habilitar otras posibilidades de ser. Desde ya les digo que en la práctica, una vez que desde el discurso empezamos a decir estas cositas, se abre un abanico de confianza y de posibilidades de expresar y de decir, y ni que hablar si como educadores o personas en este mundo no intervenimos, digo personas en este mundo porque me pasó hace no mucho en un supermercado,
no intervenimos ante la xenofobia, ante lo xenodio, ante el homodio. O sea, no tomar eso que irrumpe en el entrenamiento, en el partido, que lo están naturalizando por un montón de lados, traerlo y totalmente erradicarlo, intentar justificar, explicar por qué no es deseado ese comportamiento y qué es lo que genera ese comportamiento. Porque muchas veces la gente no, como que es irresponsable en un punto, ignora, no sabe lo que puede llegar a generar, pero sabemos que el bullying, la violencia, bueno, la deserción que hay en el deporte, por no dar lugar a estas cuestiones, ¿no? Entonces, después, ay, no, pero los chicos se van, preguntamos a las familias, preguntamos a las personas por qué dejan la práctica deportiva, porque les puedo asegurar que un 80% es por violencia, por exposiciones forzadas a mostrar, hacer o risas a una ejecución técnica, o por esto, por discriminación de todo tipo, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género, ¿no? Con la expresión y la vestimenta del deporte es muy complejo también, muy complejo desde la imposición reglamentaria hasta las comodidades que uno tiene que tener para la práctica deportiva en sí, que nada tiene que ver con lo que deberíamos, o lo que nos impone, perdón, la sociedad de usar, ¿no? Esto de la vestimenta es para una charla aparte, porque es muy, muy, ¿de dónde vino? ¿Quién dijo en su inicio quién jugaba con qué vestimenta, según qué sexo biológico, literal, ¿no? Cuestionarnos también esto del sexo biológico. Hablo de diversidad corporal, porque si ponemos en los dos extremos de una línea de tiempo, varón-mujer, la realidad, no sé si se me ve, vamos a hacerlo más chiquito, varón-mujer, la realidad es que no es así, no son oposiciones. Hay que pensarlo como un terreno ondulado, donde, y acá tenés ciertas características y acá tenés otras, pero en el medio no hay el suelo y el llano, hay toda una continuidad de cuerpos y de diversidad corporal. En el deporte es muy difícil pensarlo esto, porque se estructuró desde el clasismo, desde el binarismo, ¿no? Como es muy complejo, pero sí, más en el deporte de élite. Pero, bueno, ahora en el otro eje de reconocer la perspectiva de género vamos a profundizar. Pero poder repensar eso, de que no es uno en oposición del otro, sino que fue la media naranja que tenía que explicar la institución familia, y acá le tiro para que lean 200 millones de libros de esta temática, ahí podemos entender de dónde viene esta oposición de los dos sexos en el binarismo este, ¿no? Ya vamos a profundizar. Pero bueno, la diversidad en un montón es un abanico donde habilita un montón de cuestiones. Yo quiero hacer hincapié en la corporalidad, en la funcionalidad, que en la funcionalidad es muy importante, lo esgrimo nomás, es muy importante entender que el paradigma ya no es más de rehabilitación. El paradigma es totalmente, de hecho, por eso hablamos de diversidad funcional o de neurodivergencia funcional, porque lo que queremos es que haya la misma posibilidad de desarrollo, ¿no? Los deportistas, les deportistas con discapacidad, tienen millones de posibilidades y no tienen lugar donde ir a practicar al alcance de la mano. Si hablamos con cualquier persona, seguramente rebotó en 2, 3, 4, 5 instituciones antes de poder conseguir un lugar donde realizar una práctica deportiva. Y me hago cargo de mí y de mis colegas, muchas veces es porque nosotros no tenemos los recursos, el conocimiento y mucho miedo de habilitar un espacio. No hay que cambiar muchas cosas, ¿eh? Quizá hay que adaptar sí, las barreras de infraestructura y las barreras en los baños y vestuarios, pero no hay que cambiar tantísimas cosas. Lo que sí hay que poder pensar es, primero, escuchar qué esa persona puede hacer y no puede hacer. No son un diagnóstico, ¿sí? No son una situación de salud, punto. Escuchar y ayudar a planificar para que las prácticas sean un poco más inclusivas o, mejor dicho, un poco más permeables y accesibles a cualquier persona con cualquier conocimiento del deporte, con cualquier funcionalidad. Y bueno, ahí ya desde el momento de sentarme a planificar te cambia el panorama. Y eso es lo desafiante, ¿no? Porque cada quien se habrá formado, yo no tuve ninguna formación en deporte con personas con discapacidad y hace 2 años tuve la posibilidad de sumar al seleccionado de discapacidad. Ay, no me sale. Que ahora le ganaron todo en el sudamericano de atletismo. Bueno, no es motriz.
Es otro tipo que no me sale. Y la verdad que estuvo muy interesante, obviamente, tuve que adaptar las cosas, pero sobre todo tuve que preguntarle, che, ¿te ves haciendo esto? ¿Podés hacer esto? ¿Qué podemos hacer? Y fue como, bueno, adaptar la planificación intelectual. Ahí está. Era la sección de atletismo de intelectuales, que tenían un montón de acervo motriz y un montón de cosas que podían hacer, pero no habían hecho básquet. Y yo nunca había trabajado con personas con discapacidad y estuvo muy interesante la experiencia. Obviamente con mucho nervio, ¿no? Y mucha incertidumbre, pero habilitar esos espacios también de confianza y de poder sobrepasar los límites es desafiante. Así que les invito a pensarlo desde todas las ópticas, la inclusión y el eje de respetar la diversidad. Bueno, nos vamos a otro ejemplo. Este no tiene imágenes, ¿sí? Ustedes tendrán millones de imágenes en su cabeza porque es un eje que remite mucho a lo emocional. Y es el eje de valorar la afectividad. Como decíamos al principio, la verdad que así como puede ser un agente de cambio hermoso el deporte y nos lleva a tener hábitos y nos enseña un montón de cosas, también puede ser un ambiente muy hostil. Y la verdad que valorar la afectividad creo que es clave a cualquier edad en la práctica deportiva, a cualquier edad en la vida, pero sobre todo en ámbitos donde, por ejemplo, el deporte genera muchísima frustración. ¿Cómo podemos acompañar en esa frustración? ¿Cómo podemos intentar explicar o de poder comprender que nuestros practicantes, que nuestros alumnos deportistas puedan comprender que es parte de? No podemos aprender absolutamente nada si no nos frustramos en un punto, si no nos sale. No es un error que no nos salga, es parte del aprendizaje. Cuando nosotros podemos intentar como que eso se transmita, acompañando, conteniendo, motivando, como facilitando o pudiendo dar esos plus de confianza, plus de valentía, porque no está mal, no lo barajemos en ese binarismo de bien mal, no. No está mal que las cosas no salgan, son parte de. No podemos hacer más allá, no podemos hacer nada en la vida sin que haya posibilidad de fallo. Que fallo no es fracaso. Es como una. Yo siempre digo, en básquet, vos tirás al aro. ¿Qué opciones hay? La respuesta. ¿Meterla o no meterla? Básicamente. En el no meterla, no invocarla, bueno, ¿qué posibilidades hay? Y que te haya quedado larga, corta, que haya sido con una direccionalidad incorrecta, que haya sido con fuerza incorrecta, que la parada. Bueno, tenés miles de opciones. Ahora, lo que no va a suceder es que vos tires, le pega una paloma, la paloma muerde un perro y el perro le da la pelota. No, eso sí no está bien y no es parte del deporte. Lo otro es todo parte del deporte. Entonces, ¿por qué nos preocupamos o por qué nuestra valoración personal, que acá entra todo lo de la autoestima y demás, depende de nuestro rendimiento deportivo? Y voy más allá, ¿por qué el respeto de quien nos entrena, el respeto de quien nos dirige o la dirigencia de la institución depende de nuestro rendimiento deportivo? Porque ahí volvemos al primer eje, que son los derechos. Nosotros tenemos, vamos a una cuestión ética, merecemos, cualquier persona en este mundo merece reconocimiento, reciprocidad y respeto por el solo hecho de existir en este mundo, no por si eres de tez blanca, si es afrodescendiente, si es de una clase económica alta, si vive en una gran urbe. No. Entonces, partiendo de esa base, que esto es algo que en el deporte se ve mucho, y yo como jugadora lo he planteado y como entrenador intento no replicarlo, salís de un partido y te choco la mano según cómo jugaste, ¿no? Yo entrenador, te choco la mano, yo entrenadora, yo jugador, sus jugadores, ¿no? Y yo decís, no, chocame la mano porque yo intenté darlo, ¿no? Como lo actitudinal, lo que me forja el carácter, ¿no? Como intentarlo a pesar de. Después que salgan o no salgan las cosas, es una suma de muchos factores, ¿sí? Donde seguramente, si yo estoy bien emocionalmente, si yo entrené bien en la semana, tengo más chance de que eso salga, pero nadie tiene la certeza, es parte del deporte. Bueno, en todas estas cuestiones que implican frustraciones, exigencias del afuera, del adentro, el grupo, la contención del equipo, la contención del cuerpo técnico, el estar, el poder habilitar espacio de diálogo. Sí, no te digo que no vamos a entrenar y vamos a charlar, pero un mínimo espacio de diálogo sistemáticamente programado después de los partidos, el entrenamiento siguiente después del partido, para ver qué pasó ese fin de semana,
o si podés tomar el emergente, si hay llantos, si hay frustración en un partido, en un entrenamiento, con qué está pasando, ¿no? Porque ahí también la habilidad está pasando afuera del deporte. Porque se me viene así el recuerdo. Yo tenía en cuarto grado, 10 años más o menos, mi papá y mi mamá se estaban separando y yo iba a básquet, me olvidaba del mundo. O sea, a mí el básquet siempre fue un refugio. ¿Por qué? Sí, porque no entraba en el grupo de las personas que eran excluidas, porque era habilidosa, se me hacía fácil, porque bueno, un poco alta. ¿Por qué entraba en el grupo de eso de que más o menos no te violenta tanto el ambiente, digamos? Entonces, bueno, la pasaba bastante bien. Entonces, el deporte era mi lugar seguro, mi nicho, ¿no? Ahora terminaba el entrenamiento una horita y ponía a llorar como una marrana. Entonces, bueno, en algún momento la entrenadora vio eso, ¿qué está pasando? Porque, o sea, nunca llorás, pero ¿qué te pasa? No, como no llores. Eso también es propio del deporte. No llores. ¿No? Como quién sabe. Ahora, recién ahora, estamos viendo gente grande llorar en el deporte, de alegría, de frustración, de emoción, ¿no? Pero eso también es como, lloré porque te saco. Encima de eso, ¿no? La amenaza por llorar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto que se pone en juego, ¿no? Y con la potencia que se pone en juego, ¿qué pasa con las emociones negativas que generan la frustración? Ok, me robaron la pelota, voy y la bajo. Y eso, y está totalmente aceptado en el deporte, ¿no? Como, ¿cuántas vaninis hubieran si bajamos a todo el mundo cada vez que hace algo habilidoso? Y este es un ejemplo interesante también a la gente que está en el ámbito deportivo. ¿A quiénes ponemos de ejemplo? Bueno, hay que informarse de la diversidad también. De mujeres, del colectivo LGTB, del deporte para personas con discapacidad, no podemos usar de referencia solo a lo que luego muestran los medios de comunicación, porque es lo que más, porque entonces ahí es una rueda que no cortamos más, la inercia. Porque si no, si yo solo puedo consumir lo que me muestran, ¿y qué pasa con todo el otro mundo deportivo, no? Es el que está en 99% de la gente mortal, digamos. Entonces, bueno, eso también es cuestionarlo, ¿no? Pero, nada, valorar la afectividad de todo punto de vista y, sobre todo, generar espacios donde, aunque sea, si yo estoy incómoda en cierta situación, pueda decir que estoy incómoda en cierta situación. Aunque no sepa bien las causas, pero el habilitar, el poder decirlo, quiere decir que es un lugar no tan violento al menos. Porque si yo no puedo decirlo, es que tengo miedo al disciplinamiento, a la risa, ¿no? Eso que alguien opina, se le ríen todos y después, bueno, que alguien vaya a opinar. No opina más nadie en toda la historia del entrenamiento, básicamente. ¿No? Como qué lugar damos al expresar esos sentimientos y emociones que son parte de. Y muchas lesiones vienen porque el cuerpo habla. Entonces, tenemos que poder no solo derivar, en el caso que sea necesario, a terapias y otras cuestiones, pero sí poder dar el lugar para la expresión hablada, no solo gestual y eso que es inevitable, no sale, sino poder comunicarnos en el ámbito deportivo. Individualmente, grupalmente, búsquenle en la vuelta, pero hay que poder poner en palabras un montón de cuestiones que pasan con la emocionalidad y con la afectividad en el ámbito deportivo. Bueno, vamos con otro eje. ¿Estamos bien, no, Phil, de tiempo? Paula, sí, venimos muy bien de tiempo, súper interesante y entretenido escuchando y pensando cuántas vivencias cada uno se ha tocado experimentar a lo largo de su vida en la práctica deportiva y también en la escuela, en la educación física, y como vos bien decís, todas estas experiencias que uno fue atravesando sin tomar conciencia o de que era una situación violenta o de cuánto emocionalmente te afecta. Así que, bueno, muy muy interesante y te escuchamos para seguir reflexionando. Bueno, gracias, Sil. Vamos a pasar a otro eje, ¿sí? Voy a mostrar primero un par de imágenes. Lo de la derecha fue un titular del Mundial 2019 de fútbol femenino, un tuit que duró muy poquísimo. El diario deportivo más reconocido del país.
Muy poco, lo sacaron al toque porque se dieron cuenta lo misógino que era. Pero bueno, lo llegué a capturar porque lo tenía con favorito, con campanita, cuando publican en el marco del Mundial Femenino, ¿no? Porque después lo tengo con campanita. Y la de la izquierda es Marina Cava, una jugadora de básquetbol, igual tuve el gusto y amiga de compartir muchos años en el seleccionado. Ahora contaré las anécdotas pertinentes para que nos pongan en eje, literal. Tenemos esta foto también, que como les dije, pueden ser funcionales a un eje como lo pongo yo, pero también se pueden ver en un montón de otros ejes. Este podría haber entrado en dos ejes anteriores, por lo menos. Sí, se nota por el aspecto que estamos hablando en los años 60, 50, tal. Y por último, y ya nos quedamos con esta imagen para charlar un poco sobre ella. Este cuadro o este gráfico está sacado de los cuadernillos Abrir el Juego. Son unos cuadernillos que hizo la Secretaría de Deporte, del Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, donde es muy simple, pensado para el deporte. Son tres cuadernillos que hablan a los deportistas, a los entrenadores y a los dirigentes. Pero la parte teórica es común, el principio. Después, en las actividades, desarrollan a las áreas distintas. Y en la parte teórica está esto, ¿no? A mí el eje es reconocer la perspectiva de género. Si nosotros no podemos reconocer la relación de poder que se da entre los géneros y subalternos, ¿no? Lo que decíamos, segunda categoría de personas, terceras, cuartas, quintas, ¿no? Si no podemos reconocer eso, difícilmente lo podamos desarmar, empezar a buscar soluciones cuando la mirada no es realmente sin sesgo. ¿Sí? Como dice Dora Barrancos, que la admiro, la naturaleza no sabe qué es naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Es una frase que parece simple, pero bastante como compleja. Todo está mediado por la cultura de la sociedad en un tiempo histórico y en un lugar. Entonces, absolutamente todas las concepciones que hoy tenemos fueron escritas, fueron dichas, fueron creadas en un momento histórico. Por ejemplo, las famosas hormonas sexuales, no sé por qué, sí sé por qué, por un sistema patriarcal, se llaman así, porque no tienen solo injerencia en funciones sexuales, en los órganos sexuales. Tienen millones de injerencias, podrían ser como las hormonas de crecimiento, tienen millones de injerencias, pero por una cuestión de intereses y de querer explicar a través de la ciencia la sociedad en la cual se vivía, se empezó a hablar de hormonas sexuales para que quede bien claro, bien diferenciado, quiénes tienen tal y qué son en este mundo y qué derechos tienen y quiénes tienen tal y quiénes son qué derechos tienen. Por ejemplo, algo que descubrí en esta investigación de la tesis, los nombres, ¿no? Siempre hablando de este sistema sexo-género, jerarquizado y binario, los nombres de las hormonas, ¿no? La que le cabe al lugar masculino del mundo, con los privilegios que tienen las masculinidades hegemónicas, el nombre andros, de la etimología o el inicio, digamos, del inicio de la palabra que viene del griego, significa hombre. Bueno, está ahí todo bien, tiene lógica, ¿no? Ahora, el nombre, etimológicamente, el prefijo estrus, que también viene del griego, que se le puso al estriol y se le puso al estrógeno, las hormonas correspondientes a su par homónimo, es loca, insana. O sea, digo, porque ni el prefijo me pusiste que quiere decir mujer, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, como diría la filósofa Daniela también, tuvieron los medios de producción y le dieron para adelante con estas teorías. Y vos decís, ok, o sea, la misoginia estuvo puesta, la diferencia de poder, de qué es bueno, qué es deseado, que es más valorado en este mundo, tuvo puesta desde el inicio del nombre a una hormona, mal llamada hormona sexual. A partir de ahí se fundamentaron millones de cosas en el mundo, más aún en el deporte, ¿no? Que tenemos unas complicaciones con este tema, porque digo complicaciones, parece que hay mucha gente por fuera, ¿no? En las cánones del deporte. ¿Qué queremos, qué quiero que nos ayude como a reflexionar este cuadro que fueron viendo? Son renglones, ¿sí? Son renglones donde
Si estás en un grupo, no podés estar en el otro, ¿no? Supuestamente. Esos son los estereotipos que nos impone la sociedad, ¿no? Como estos dos tuppers, donde o sos uno o sos otro. No podemos romper estos cuatro. Sí podemos, y es lo que queremos y es lo que disputamos, ¿no? Tener otro sentido de estas cosas, ¿no? Como, ok, yo puedo ser muy activa en ciertas situaciones. Imagínense si yo estoy muy activa ahora desde lo corporal. Me salgo de la cámara todo el tiempo, ¿no? O sea, sería absurdo. O puedo ser muy pasiva en otras situaciones, ¿no? No tiene que ser uno o la otra. Eso es un mayor error del sistema binario. Primero, que son solo dos opciones, ¿sí? Es exhaustivo, se llama, también unas cuestiones de la filosofía de los griegos, de los principios aristotélicos, exhaustivo, abarca todo el universo de respuestas, solo dos. Ya ahí sabe a muy poco, ¿no? Como, ya, sí o no. Team invierno, team verano. No, no me pongas en esa disyuntiva, ¿entendés? Porque no. Tampoco me quiero ir al Polo Norte, pero tampoco quiero vivir a 40 grados. No todo es tan así. Entonces yo, desde que empecé a comprender esto del sistema binario, empecé a ponerte a juicio absolutamente todo lo que me dé dos opciones. Hasta tres me parece muy poco también, porque no es así el mundo. De hecho, los pueblos precolombinos, o sea, el feminismo, el transfeminismo, decolonial, habla de que vivíamos con la incoherencia de esto, de poder ser, las dos opciones unidas, no me sale ahora la palabra puntualmente, pero poder convivir con esto de poder ser dos cosas en la misma situación, digamos. Que no, que ahora en este nuevo pensamiento o lo que nos impusieron culturalmente es que o sos uno o sos lo otro, ¿no? Porque es toda una construcción cultural, eso es lo que tenemos que entender. Como es cultural, se puede estar mal, porque no es natural. Sí, pasa que está tan invisibilizado que creemos que es natural. Pero no, se puede deconstruir, se puede desarmar, se puede desandar. Entonces, solo dos opciones abarcan todo el universo y es excluyente o porque sos una o porque sos la otra. ¿Sí? No puede haber las dos opciones en uno. ¿Sí? Entonces, ya ahí estamos con muchos problemas. Porque no puedo ser las dos cosas y porque solo son dos cosas. Pero aparte, continuamos con el lío y con los problemas y con las exclusiones que genera todo esto, es que está jerarquizado. Entonces, acá yo les pregunto y hagamos el ejercicio de decir, si esto está jerarquizado y todo lo que está del lado más verde agua de esta imagen tiene más valor en el mundo en que vivimos, no en una ciudad, no en un club, no en una institución, en el mundo entero tiene más valor, ahora podemos como comprender también por qué si una femineidad trans, alguien que en el mundo está aquí, y hace esto en un ámbito deportivo, tiene una ventaja. Porque viene de acá. Viene de entender esto que es androcéntrico, de esto que es patriarcal, de esto que es totalmente homófobo, o incluso más que a todo lo que es feminizado en este mundo. No es solo a la identidad mujer, porque sabemos que hay muchos modos de ser mujer y pueden ser totalmente... O sea, una mujer no puede... no tiene que tener sí o sí todos los requerimientos de feminidad. Digamos, hay muchas formas, por eso les hablaba antes de como de esta ondulación y no dos palos con una línea llana que o sos esto o sos lo otro, porque eso es lo que nos impone el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una masculinidad trans en el deporte, no genera tanto conflicto. Porque al imaginario colectivo, que es esto, que es esta realidad de un sistema sexo-género jerarquizado, al imaginario colectivo, viene a un lugar con menos posibilidades, con menos capacidades, con menos valoración, no va a generar ventaja. Bueno, en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, Kim, es una futbolista canadiense, ganó una medalla de plata, creo que salió Canadá, o de bronce, no me acuerdo, en fútbol femenino, y no hubo absolutamente ninguna repercusión, porque una masculinidad trans jugó un deporte colectivo con un seleccionado femenino. Entonces también preguntémonos qué es lo que se pone en juicio a partir de las hormonas sexuales, a partir de una valoración diferente en la sociedad, a partir de deportes de tiempo y marca o no. Digo, lo que le llevo, claro, no tengo ninguna respuesta, menos que menos en la ley, es cómo se agrupan.
¿Qué categorías generamos? ¿Qué posibilidades damos para que un desarrollo sea similar? Porque les cuento algo. Con las crianzas totalmente estereotipadas, donde muy pocas veces a una niñez con vulva se le presta, se le da una pelota en los primeros meses, año de vida, todo el desarrollo ulterior que se da después de eso, ¿sí? Lo que también se llama epigenética, y esto me apasiona porque te acaba mi tesis, como todas las experiencias que tenés o no tenés, todos los estímulos del medio que te dan o no te dan por decir esto es para vos o esto no es para vos, condiciona tu desarrollo. O sea, hay una cuestión de carga genética, pero hay una cuestión muy importante, igual de el entorno. Lo que te da y lo que no te da, lo que podés hacer, lo que no podés hacer, lo que debes hacer para pertenecer, lo que debes hacer para no ser violentada en este mundo, lo que, bueno, y eso tiene un peso increíble. Entonces, cuando volvemos a los chicos entrenan 3 veces por semana y las chicas 2, en este binarismo que todavía hay en muchas partes del deporte, digo, ok, ¿y en qué punto yo te tengo que, a la sociedad, a ciertos dirigentes deportivos que han salido diciendo que el deporte y el negocio y no dan lo mismo, ¿en qué punto, con 200 años de historia que no ayuda en el desarrollo, que no ayuda en los recursos de todo tipo, no solo económicos, podemos exigir el mismo resultado? Pensémoslo, por eso digo, el deporte es tan retrógrado que es como decir, che, vamos a poner 2 empresas de arquitectura, van a tener que hacer un proyecto. A vos no te doy absolutamente nada de materiales, un poquito de agua si querés, y a vos te doy todos los recursos. Pero el proyecto tiene que ser el mismo. O sea, lo pensamos en otro ámbito de la vida y es tan absurdo que es gracioso, tragicómico. Ahora lo ponemos en el deporte y es como, y es lo que hay, es así. ¿No? Como todos los sistemas de becas, los sistemas de premios. Una vez que conseguiste un algo, te dan algo. Es totalmente al revés. Bueno, una empresa no conseguís rituales, no conseguís ganancias si no invertiste primero. Bueno, el punto es dónde invertimos y por qué invertimos. ¿No? Porque es eso. ¿A quiénes le ponemos los medios y a quiénes no? ¿Okay? Entonces, cuando podamos repensar toda esa estructura previa en el desarrollo deportivo, garantizando que sea un deporte, que tenga acceso, después podemos ir a resultados, después podemos ir a cambiar la historia del deporte, básicamente. Porque incluso me dirán, bueno, sí, pero el deporte masculino tiene más... Bueno, por ejemplo, seleccionados de fútbol, siempre el seleccionado femenino de Estados Unidos tuvo mayor rendimiento y sin embargo tenían más medios económicos y más medios de desarrollarse y mejores condiciones de todo el masculino. Entonces ni siquiera va a los resultados, tiene que ver con esto, con la valoración en la sociedad de lo que está del lado masculino hegemónico y de lo que está del lado femenino o feminizado, ¿sí? Muy bien, y acá, bueno, espero que hayan podido como ir leyendo todas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valentía por un lado y de temor e inseguridad por el otro, y díganme si eso no condiciona una posibilidad de ser en este mundo, más allá de lo deportivo, ¿no? Como de las posibilidades que nos dan de violencia y sumisión, el último, totalmente marcado y que nos hace también entender esto de dónde vienen también las violencias, ¿no? Si nosotros en el deporte no podemos como reconocer la perspectiva de género y sobre todo poder desarmarla en lo cotidiano, ¿no? Desde romper el binarismo de todo tipo y dar las mismas posibilidades, y para mí lo que como formadora me inquieta o me ocupa es saber con qué historia viene esa persona a mi práctica, o posible historia, o sea, poder hacerme a la idea de que seguramente esté sociabilizada de tal o cual forma en este mundo, sea la niñez que sea, sea la adultez que sea, ¿no? Como su historia viene desde unos marcos. Entonces yo, como entrenadora de básquet, lo que intento es compensar esas faltas en un punto, ¿no? Que no quiere decir ir a la falta, porque si a alguien no le sale algo, y yo insisto en eso, también termino frustrando, pero esto, saber que si una nena viene, y yo ya veo que viene, por ejemplo, ¿no? Toda vestida de rosa, con zapatilla con abrojo, a básquet, digo, bueno, ya ahí hay como una falta de experiencia motriz, porque con zapatillas con abrojo no te agarra bien el pie,
podemos ir a qué es la unidad que tiene, y eso también es algo a interiorizar, o a saber yo, pero también puedo ir a que seguramente, si fuese sociabilizada como una femenina hegemónica en este mundo, no va a tener mucha noción de lo que es capaz de hacer su cuerpo ejerciendo fuerza, su cuerpo chocando con otras personas, ¿no? Su cuerpo tirándose de cabeza al piso a buscar una pelota, porque no va a tener la experiencia previa. Entonces yo tengo que poder saber que eso posiblemente suceda. Si no sucede, espectacular. Hubo una crianza con poco estereotipo y habilitando las posibilidades motrices y todo lo que conlleva la seguridad en tu propio cuerpo, ¿no? Porque eso es importante. Entonces, me parece que como formadores lo que también tenemos que ver es eso. ¿Con qué historia puede venir? Como también, ¿con qué historia puede venir un chico, por ejemplo, varón, ¿sí? Gay, con marrón, ¿sí? Porque yo ya tengo que saber que eso en este mundo implica un montón de posibles discriminaciones, un montón de posibles exclusiones, violencia, solo por el hecho de tener una identidad, ¿sí? Entonces, tener conocimiento de eso es poder como dar lugar, primero, a que esa persona pueda sentirse a gusto, segundo, habilitar la pregunta, y tercero, intervenir rápidamente porque posiblemente a la primera que le digan algo, reaccione. Porque viene con una carga de vivir en este mundo con estos parámetros, ¿sí? Y bueno, no reconocerlos, no reconocer tanto la perspectiva de género como la puja de estos poderes, como lo que habilitan e inhabilitan, ¿sí? Y sobre todo no reconocerlo a grandes escalas. Digamos. Nosotros somos formadores, pero cuando la dirigencia no lo reconoce, cuando los comités no lo reconocen, cuando no se empiezan a hacer acciones para revertir esta desigualdad, es muy complejo. Y obviamente, si todo está, las vidas, más o menos, ¿sí? Si todo está jerarquizado, las vidas, más o menos. De ahí es que se explican por qué hay tantos casos de violencia de género extrema, femicidios, transfemicidios, porque viene todo de esta base. Entonces, cuando ese iceberg de la violencia que se ve, que hay muchas imágenes, cuando vemos pequeñas violencias, no las dejemos pasar, porque es todo el mismo hilo con diferentes intensidades. Entonces, me parece que es clave en esto poder preguntar a personas que están viviendo en su cuerpo ciertas experiencias para poder entender y también cuestionarnos en nuestras prácticas qué pasa con eso. El día a día. Digo, hay muchas personas que no tienen idea de que las personas que no son masculinidades hegemónicas reciben violencia cotidianamente en la calle, ¿sí? Yendo a entrenar, yendo a un partido, que puede ser violentado por esto, por el solo hecho de tener una identidad X. Entonces, claro, si vos no podés ni siquiera comprender eso, ¿cómo hacés para ayudar, para sensibilizar, para compartir con tu entorno ciertas vivencias cuando no sabes que estas vivencias existen? Porque a vos nunca te pasaron lejos. Y porque no te interesó tampoco, porque si preguntas a gente que está cercana a vos, seguramente puedas, con lo que igual invito a eso, a sociabilizar las experiencias de vida, ¿no? Que están dejadas de lado, están muchas veces las experiencias de vida, como conocimiento vivido y territorial, y me parece que eso es clave en el deporte para poder romper todas estas cuestiones de violencia, pero también para poder interiorizarnos de las personas con las que estamos compartiendo espacios laborales y de desarrollo deportivo. Bueno, y por último, para meterme en el último eje, vamos a poner otra... Ah, no, este último eje no tiene imagen. Acá lo puse así, ya no tiene imagen. Repasamos los ejes. Empezamos por ejercer nuestros derechos, continuamos por respetar la diversidad. Tercero, nos fuimos a valorar la afectividad. Cuarto, reconocer la perspectiva de género. Y el quinto eje, que es... el cuidado del cuerpo y la salud, o cuidar el propio cuerpo y la salud, me gusta también. Bueno, esto es, obviamente que la ESI es una ley que viene también a ser preventiva, ¿sí? Con lo cual, este eje es clave para prevenir sobre qué está habilitado y qué no está habilitado, que suceda y hagan y suceda así. Vivenciemos con nuestro cuerpo en el ámbito deportivo. Y también para prevenir abusos, ¿sí? Abusos sexuales, abusos de poder, digo, un montón de abusos. Por ejemplo,
las violencias, está sabido que la huella que deja en el cerebro una violencia psicológica, una violencia verbal, es igual que si recibimos un golpe físico. Entonces no menospreciemos porque están ocultas, porque puede ser igual de traumático, igual de doloroso. Y bueno, para mí acá debo decir que es un punto que el deporte, si bien hay protocolos y se están intentando como cada vez expandir más y habilitar más, hay mucho por pensar en todos los medios, las vías de comunicación. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp, la mayoría de los equipos tienen grupo de WhatsApp. Dependiendo de las edades de quienes practican, pueden tenerlo con las familias, ¿sí? Después hablemos quiénes habitan esos grupos de WhatsApp, qué roles en ese grupo familiar habilitan, qué identidades. Y también a veces hay grupos de WhatsApp con quienes practican. Bueno, a mí me parece que una forma de prevenir ciertos acosos sexuales, abusos sexuales, es también marcar qué límites hay en ese funcionamiento. Voy a decir uno sencillo. El grupo de WhatsApp donde yo le hablo a mis dirigides de menores de 15 años se puede usar entre tal y tal hora del día. Las comunicaciones son generales y podemos responder, o sea, pueden participar todos. Una norma de convivencia, ¿sí? Que eso sería muy bueno que también se puedan como juntar a hacerlo a las partes de la institución, familia, dirigencia, cuerpo técnico, practicantes, para que estar de acuerdo en esas normas de convivencia, porque después vienen todas las situaciones de violencia de la grada, situaciones de violencia del banquillo, del banco, ¿no? Porque no fueron prepautadas, precomunicadas. Entonces no es lo mismo pensarlas de antemano al principio de temporada, llegar a un consenso y a partir de ahí nos manejamos en estos parámetros y quien se sale, che, firmamos esta cuestión de convivencia, ¿no? Como pasa en muchas escuelas. Entonces hay muchas cosas que faltan traspolar al ámbito deportivo y aprender de la experiencia de otros medios, ¿no? De otros ámbitos. El grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿cómo nos manejamos cuando vamos a una consulta kinesiológica? Bueno, si no vieron el documental Atleta A, es fortísimo, a una consulta médica en el ámbito deportivo, donde nuestro cuerpo está ahí, donde hay que tocar, hay que meter mano literal, hay que hacer fuerza, hay dolores de por medio, hay que respetar un dolor. Como todo eso tiene que estar hecho un protocolo o un accionar, ¿no? Desde, a mí me tocó hasta el 2019 ser parte del seleccionado U17 de Argentina, de menores, del básquet femenino, y para ir a kinesiología se iba siempre de a dos jugadoras juntas, se iba siempre con, siempre tenían que dar la puerta abierta, como ciertas pautas que con especialistas de ese área de la salud habría que pensarlas para evitar todo esto. Y después informar a quienes son los atletas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es debido, qué es indebido, ¿no? Para que justamente preventivo, todo tiene que ser preventivo. Porque después, bueno, si una vez que suceden estos hechos, esto es algo que yo le quiero transmitir a la gente, las cosas suceden. Lo que no ocurre, o cada vez por militancia, por empatía, por sororidad, por contención, ocurre más, es que nos estamos animando a hablar. Entonces, lo más sano para cualquier institución es pensar cómo responder a esos emergentes que pueden salir a la luz, porque yo creo que existen en todos los ámbitos, lo que pasa es que muchos no salen a la luz. Entonces, sentir que en tu institución hay un tic-tac, 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 que está por explotar, vos tenés que estar preparado para eso. No tenés que esperar a que explote para habilitar lugar, como pasa muchas veces. Entonces, si vos sabes de la problemática, si la gente comprende lo que está ocurriendo, puede prevenirlo, puede pensar acciones previas. Ahora, si estamos negados, si no, para ahí no quiero mirar, si no respondo, si veo esas señales, y porque no sé cómo resolver, porque no tengo la información, hago como que no pasa nada, bueno, eso no es una opción. Volvemos a que es la ESI es una ley nacional, no es una opción. Mira para otro lado. Las instituciones educativas tienen protocolos, no podés mirar para otro lado. En el deporte esto no ocurre de ese modo. Va en cada institución, no hay algo macro. Entonces, por eso digo que el deporte viene como detrás, mucho detrás, ¿eh?
y con temáticas que tampoco se plantean, como la posibilidad de maternar en el deporte, bueno, en fin, hay un montón de cuestiones que vienen muy por detrás de las luchas sociales, fuera del ámbito deportivo, y eso lo hace muy complejo. Entonces, también en este último eje quería mencionar la importancia que en el último Juego Olímpico, pero se ve en todo el ámbito deportivo, se le está dando últimamente, se le está pudiendo sacar el tabú a la salud mental, ¿no? O sea, pensar esa corporeidad como un todo y obviamente, volvemos al binarismo. Eso de mente-cuerpo viene del mismo lugar que nos trajeron este sistema binario, esta no contradicción, muy postcolonial. Entonces también eso, no nos despasemos más mente-cuerpo, es importantísima la salud mental, cómo podemos a través de generar ámbitos más amenos, más amorosos de práctica deportiva, evitar un montón, primero de depresiones, segundo de malos tratos, de violencia verbal, y bueno, y eso genera una mayor estabilidad también para todas las personas, no solo quienes practican y los deportistas que están en nuestra actividad, sino quienes trabajamos en esa actividad, ¿no? A veces esas exigencias vienen muy teñidas de violencia, ahí camuflada, y que en realidad termina siendo muy, muy contraproducente, no solo para la salud mental, sino también esto con lesiones en el cuerpo, bueno, en fin, cuestiones que es de lo que más libera a la gente. De hecho hay algunos jugadores como Facu Imhoff de vóley o Seba Vega que dicen que es lo que más les liberó cuando pudieron admitir en un ámbito tan, tan machista que eran gays, ¿no? Como los liberó desde ahí, no se lesionaron tan seguido, como hay una línea muy, muy cercana del cuidado del cuerpo con la salud mental y sobre todo con el estar a gusto en un sitio, como eso el cuerpo lo expresa. Bueno, terminé con las 5 horas. Sí, sí, súper interesante escucharte, bueno, muchos comentarios. Y esto de los acuerdos, ¿no? Me quedo pensando qué importante no solo construir acuerdos hacia el interior de la institución, pero la importancia de compartirlos con la comunidad para que haya claridad desde lo que la institución piensa, porque es muy visible algunas cuestiones que están encubiertas. O sea, decimos que somos una institución inclusiva, porque esto se escucha mucho, pero después juega solamente el habilidoso y el que no es tan habilidoso va al banco y también es el que rota en el entrenamiento, a pesar de que sería el que a lo mejor por tener menos estímulos motrices sería el que más necesitaría entrenar para que después en el partido, cuando se le pide lo mismo a todos los participantes, pueda estar a la altura. No, es el que rota en el entrenamiento, es el que va al banco, es el que permanentemente es a lo mejor discriminado de alguna manera por la no habilidad o por tener menos experiencia motriz, esto del que está más gordito, el más alto. Bueno, esto pasa notablemente con equipos masculinos, como vos decías recién. Imagínate si esta discriminación es tan visible, tan violenta en el mismo género, imagínate cuando vos querés empezar a pensar en una institución con otra, no binaria, con otras oportunidades para todas las personas que quieran practicar deporte. ¿Y qué pasa por ahí? A lo mejor las familias confían en una institución, por eso que la institución dice que es, pero encubiertamente se realizan otras prácticas. Y estos deportistas, a la edad de su adolescencia, a lo mejor están vinculados emocionalmente con su grupo de pertenencia y ya no se animan a irse de la institución, a lo mejor se callan y toleran violencia y terminan, como vos decís, dejando la práctica deportiva. En realidad la práctica del deporte es lo más sano que le debería pasar a todas las personas en instituciones amorosas y seguras, y esto a veces no pasa. Entonces esto de construir acuerdos, comunicarlos con la familia, para que cada grupo o comunidad sepa dónde quiere que su hijo o hija participe, sea parte, construya su infancia y su adolescencia con valores, ¿me entendés? Entonces a mí me interesa mucho pensarlo también desde ese lugar, de decir cómo es importante que las comunidades se acerquen a las instituciones y puedan decir, bueno,
qué identidad tenemos, qué es lo que hacemos, qué valores promovemos, cómo al final solo nos importa ganar el partido. Entonces, si ganamos, es responsabilidad del entrenador, que fue genial. Y si pierden, no, pierden los jugadores o las jugadoras. Entonces, bueno, todas un montón de variables invisibles que atraviesan las prácticas deportivas y que se naturalizan tanto al punto de que vos vivencias un partido y ves familias gritando a un jugador, pegale, sacá, lo que sé yo, unas prácticas violentas desde el que está sentado, claro, desde el que está participando como espectador, desde el banco, este de que, bueno, entrenó toda la semana y está citado, pero no va a participar más que el mínimo minuto que el reglamento exija, o el que entrenó toda la semana y ni siquiera lo citan. Bueno, un montón de cuestiones que se naturalizan y que y todos aplauden el deporte como sí, si fuera maravilloso muchas lo que veces está pasando, ¿no? No, y muchas veces esto que traes viene de ese deporte elite que no es el deporte del día a día. Por ahí con muchas buenas años de deporte del día a día podés llegar a esa elite. Y elite en términos profesionales, y esto es lo que yo venía a decir, ¿a qué deporte nos queremos sumar? ¿No? Hay que cuestionarlo el deporte, porque esta lógica que vos traes de no jugamos, es equidad, lo que vos dijiste es equidad, y pasa en un mundial. ¿Quién juega más partidos? El seleccionado más bueno. ¿Qué pasa, no sé, el básquetbol? El último mundial del año pasado, no, en el 2018. ¿No pasabas fase de grupo? No jugabas entre el noveno y el decimosexto puesto. Entonces jugaste 3 partidos de alto nivel mundial y ya está, cuando podrías haber jugado 3 más. Entonces, digo, si justamente no llego porque no tengo el nivel, dame más estímulos para que yo pueda en algún momento, ¿no? Lo que hablábamos con esto de la diferencia de género también, de estímulos, están más habilitados para quiénes y por qué. ¿No? Entonces, las lógicas de las instituciones, y esto que traes vos por ahí, pensando en familias y pensando en institución, también pasa con nosotros como trabajadores, los trabajadores deportivos, vos entras a una institución, ¿y cuáles son los fines de la institución? ¿Yo lo tengo claro? ¿O a mí me van a caer cuando yo haga jugar a todos igual el fin de semana? ¿No? Porque si no, es muy fácil. Yo quiero generar un clima democrático justo dentro de lo posible, aunque en el justo hay flexibilidad, ¿no? Porque si alguien falta a entrenar, porque está enfermo, porque tuvo una situación familiar, yo no puedo castigarle. El punitivismo es muy patriarcal y hay que sacarlo, ¿no? Como las multas deportivas. Y la multa se paga y punto, y capaz ni te duele económicamente. Ahora, ¿qué estás vos intentando buscar erradicar de esa acción no deseada? Bueno, ¿qué otras acciones podemos hacer? ¿No? Como, ¿qué compensaciones podemos hacer a esa persona que fue perjudicada en un punto? ¿No? Como, ¿qué reparación? Bueno, las reparaciones es una forma feminista de ver el mundo, transfeminista y no punitivista. Entonces, digo, volviendo a lo tuyo, a veces pasa eso, y con estas exigencias naturalizadas, se pone en tela de juicio la labor o la valía de un rol de un entrenador, porque no grita lo suficiente, porque no lo totalmente, no lo suficientemente violento, machista, no sé, exigente, ¿no? Como, entonces ponen la valía y después dicen, pará, este sistema está muy mal. ¿Cómo yo voy a saber en tanto grite, en tanto? Porque a veces, incluso, cuando sos un buen entrenador, te dicen no palabras vacías. El dale, dale, vamos, vamos. ¡Agachate! No, o sea, da indicaciones del deporte, remití a cosas que trabajaste en la semana, da indicaciones tácticas, ¿no? Todo lo otro es maltrato. O sea, yo te puedo decir algo totalmente exigente y con una cara muy de póker, y te puedo asegurar que te voy a transmitir la importancia de esa acción sin tener que revolear ninguna tabla, que pegar 3 gritos, que dejarte en evidencia a todo el equipo. Para esto vinimos. Capaz ni estás insultando, son los modos violentos. Entonces, si encima eso tiene que ver con jerarquizar, ¿no? Que yo tengo más poder que mis dirigidos, o esto de decir, yo lo que quiero hacer es sacudirte. Bueno, busca otra forma de sacudirme. Porque a mí esto anuló a la mitad del equipo. No buscaste tu objetivo, que era que salgamos de este coche.
¿no? Como, y eso habla de escasez de recursos y de no repensarnos esto, los tratos, las violencias, las lógicas del deporte. O sea, ¿cuántos jugadores habilidosos habría si cada vez que hacen algo habilidoso les bajan porque te pintó la cara? ¿Cómo vas a dejar que te haga una faja y no bajarle? Perdón, es parte del juego. Lo que sí no voy a permitir es que me haga una faja y se me ría en la cara. Entonces ahí voy a ir a decir al árbitro y le voy a decir, no, che, me está sobrando. O sea, eso no es deportivo. Eso es antideportivo, ¿no? Como, pero el límite es tan finito. Ahora volvamos a la frustración. ¿Cómo hago para tolerar que hay alguien mejor que yo? Que hay alguien que, a pesar de que yo haga mi mayor esfuerzo y dé la vida, me va a pintar la cara. ¿No? A mí me ha pasado. Yo jugué contra Estados Unidos en básquet femenino. Voy a hacer lo mejor que quiera, voy a perder de 40. Depende de qué equipo traiga a Estados Unidos también. Contra toda la WNBA es una cosa. Y si no, puedes perder. Ahora, últimamente venimos perdiendo de menos. Pero digo, y alguna vez le ganamos a las universitarias. Pero digo, no eso, no el afuera, hace mi valía. Y eso es clave para poder disfrutar de los procesos, de los caminos. Si tu valía en cualquier momento de la vida, con cualquier vínculo, vale según el reconocimiento de la afuera, según si le ganás a uno o tres, ¿dónde está la motivación de entrenar día a día? Si en el día a día yo me tengo que ganar a mí misma, todo el tiempo, y a mi cabeza. Y después el rival, el equipo contrario, es eventual. Pero ahí es donde cambia el foco. Y es más sano, porque entonces yo no quiero llegar a expectativas. O sea, yo fui a un mundial y vine frustradísima. Y cuando pude ir al segundo, solo jugué dos, fue como, tengo que valorar que estoy acá, que clasificamos a este mundo. Porque nosotros no vivimos de esto, no somos profesionales, todo el mundo acá es profesional. Hace años que le dedica horas y horas semanales a esto, y nosotros estudiamos, trabajamos y jugamos el básquet, ¿no? Entonces, yo fui al mundial 2010. Ahora, bueno, hay más posibilidades de jugar afuera, de intentar vivir del básquetbol, para dedicarle todo tu tiempo a eso y energía. Pero digo, si no podemos leer la realidad sin sesgo de nada, es padeciente, es sufriente, es violenta, ¿no? Es como, entonces por eso también invitamos a eso, y para mí, para prevenir las violencias en el ámbito deportivo, hay que ir totalmente de educar y poner todos los emergentes que surjan en el club, llevarlos a reuniones con las familias. Porque estamos educando, no podemos entender que esa familia sabe de los códigos del deporte, y menos que menos, los códigos que hoy queremos fomentar en el deporte. Entonces, esto es un trabajo de educar. Así como a mí me encanta hacer estas analogías, más cuando son pequeñites, menores de 10, menores de 8, menores de 12, es como que vos entres y le borres el pizarrón a la docente. Tipo que te metas en mi banco para alcanzarle algo tan... Que lo agarras del partido, si tiene que abrigarse porque viene de resfriarse, yo me ocupo de que cuando salga se ponga el buzo, me lo tenés que comunicar, obvio. Pero esto de invasión de espacios, y, bueno, hay que educar en las cosas deportivas. Que esa persona tenga que saber que necesita agua, que necesita llevarse las zapatillas. No que haya un alguien de afuera que le esté armando la mochila. No, no, responsabilizar a la persona en los primeros años de vida de lo que va necesitando para el ámbito deportivo, responsabilizarla de que si esto lo quiere hacer, va a tener que organizarse con el estudio en cualquier etapa de la vida. Como, por eso digo, es una gran herramienta de formación en el deporte, pero hay que hacerla con cierta coherencia, con cierta amorosidad, con responsabilidad, no desde la ignorancia y bueno, dale que va, que vamos. No, porque implicás un montón de cuestiones en las vidas de las personas. Tal cual, es esto de desde el dirigente hasta el entrenador principal y todas las categorías formativas, poder tener en claro cuál es la perspectiva formativa de lo que vamos a transmitir, más allá de la habilidad motriz, del gesto deportivo, del partido, del ganar, de la competencia que se desarrolla en ese año, en ese momento, en esa etapa. Es decir, cuál es el alcance de lo formativo, cuáles son las categorías de desarrollo que aspiran a lo mejor a ser elite. O sea, estas cuestiones tendrían que estar claras a nivel institucional y comunicados para construir entre todos y aportar a un objetivo que es común. Si no, se empiezan a mezclar todas estas cuestiones, y bueno, y las niñeces y las adolescencias en medio, sufriendo algunas cuestiones que no tendrían por qué. Bueno, es tan interesante, pero bueno, estamos
en tiempo. Me gustaría escucharte acerca de identidades trans, si querés profundizar un poquito respecto de eso. Había algunos comentarios también en el chat, como para ir dando cierre, porque bueno, nos estamos reapasionando y yendo de tiempo. Bueno, primero que lo que más se pone en cuestión cuando están las identidades trans es desde esa mirada androcéntrica, desde esa valoración diferente, desde lo fuerte y lo más capaz está del lado masculino hegemónico, es una ventaja deportiva, y esto lo escuché muchas veces por mujeres cis, y una peligrosidad de la integridad, ¿no? Como que está en tela de juicio la integridad, la salud. Yo, a mí me gusta pensar que no somos iguales todas las mujeres, no somos iguales todos los varones, hay tantas personas no binarias como vivencias de identidad no binaria hay. Entonces, digo, no podemos generalizar, para mí la generalización es un error, más si vamos, como me está pasando a mí, que estás, me estoy interiorizando, me estoy informando, documentando de dónde viene todo esto de las hormonas, ¿no? Entonces, por suerte no. Por militancia tan feminista, en Argentina tenemos una ley de identidad de género que en toda Argentina nos viene a decir, chiques, pueden jugar donde ustedes quieran jugar. No hay que demostrarle, no tienen que pasar por una hormonización obligatoria, no tienen que poner en riesgo su salud para demostrarle al mundo nada. ¿No? Que hay otros países que no es así, quedan excluidos totalmente. Ahora, cuando nos vamos al ámbito internacional y a la LID, es otra cuestión. Ahora hubo cambios en el Comité Olímpico Internacional, que eso dejó como abierto a que las federaciones nacionales puedan hacer o deshacer. O sea, no hay una línea muy marcada. Yo soy partidaria de que las identidades trans puedan realizar la práctica deportiva en la no élite internacional, o sea, dentro de la jurisdicción argentina con nuestra ley de identidad de género. Lo que sí le consultaría a esas identidades es dónde se sienten más seguros jugando, dónde quieren jugar, ¿sí? Porque imaginemos una adolescente que transicionó a los 16 años y viene desarrollándose, venía desarrollándose en la rama femenina y al transicionar pasa a la rama masculina, y ese mundo que lo recibe es hostil, es violento, no son sus amistades que venían siendo los años anteriores. Entonces, ahí me parece que hay que tener una flexibilidad. Que esa persona pueda elegir en qué espacio jugar. Que hoy es elegir. Porque las condiciones no están dadas, porque el mundo es violento, porque es homodiante. Pero en un futuro, si eso no ocurre, bueno, juega en donde su identidad lo amerita, digamos. A mí me pasa eso. En las infancias, en las adolescencias, me parece que cada vez hay que pensar más en el deporte no binario. Un gran problema que tenemos con las identidades no binarias, incluso con las identidades intersex, que en esta diversidad corporal no hay una sola forma, ni biológicamente hay una sola forma de ser mujer y varón, hay cuerpos diversos. Entonces, lo que digo es, arbitrar en los clubes es lo único que yo digo, es lo único que es un poco de dinero. Adaptar todos los vestuarios y los baños. Vuelan todos los mingitorios, es todo cubículo. Que haya posibilidad de cambiarme sin que todo el mundo me vea, que haya posibilidad de bañarme sin que todo el mundo me vea, porque no quiero aguantarme las miradas de todo el mundo. A cualquier cuerpo. No a una identidad trans, no a una identidad no binaria, no a una identidad intersex. A cualquier cuerpo. Imagínense a alguien que injustificadamente viene con ropa larga, cuando no lo hay, puede esconder golpes, puede esconder autoflagelamiento, autoflagelación, puede esconder... Entonces, bueno, hay que tener una posibilidad de que sea más seguro ese momento de intimidad con nuestro cuerpo. Cada quien tiene la historia que tiene con su cuerpo, ¿no? Entonces, nada, me parece que hay que habilitarlo, me parece que hay que salir de dónde viene eso, de qué ventaja, de qué. Y otra cosa que es muy como clara, yo mido 1,74 y juego al básquet, y como mencioné antes, fui a 2 mundiales. Mi integridad física permitía casi todos los rompimientos al aro. O sea, tengo una foto que estoy entre 2 mamotretos, que, o sea, miden 2 metros, 2 metros 5, 30 centímetros, 35, a velocidad, con fuerza, yo podía terminar estampada en cada intento de tirar una bandeja. Entonces no va por los nanomoles, no va por lo que tengo de genitalidad, no va por ahí.
va por un montón de otras condiciones que a mí me parecen muy hipócritas por parte del deporte, ¿no? Donde si yo hago un deporte no popular, para menos que menos indicado para mi género, en una parte del mundo con poco desarrollo, con poco derecho deportivo, con poco desarrollo a lo largo de mi vida con el deporte, ¿qué chance tengo yo de jugar en igualdad de condiciones a quién? Y esas diferencias y esas ventajas realmente deportivas, que para mí son hasta peor que el doping, te diría, para entrar en polémica, nadie se las cuestiona, porque son parte del sistema. Bueno, el mundo es así. Y hay gente que tiene medios y hay gente que no tiene medios. Hay gente que nace en tal lado y hay gente que no. Yo soy de Buenos Aires. Estuve 12 años en la selección nacional porque soy de Buenos Aires. No solo porque yo me exijo y porque yo soy tenaz, y porque en la crisis del 2001 yo iba caminando a entrenar al Senar. 5 kilómetros, 6. Bueno, pero iba caminando. Si no tenés los medios económicos, si vivís en un pueblo cordillerano, ¿cómo hago yo para desarrollarme en el deporte? ¿Cómo hago para jugar una liga competitiva? ¿Cómo hago para que me vean y me lleven un preseleccionado? O sea, y todas esas diferencias de oportunidades, de desarrollo, nadie las nota. Sí, las notábamos, pero nos vamos a meter con las identidades trans porque encima son tan perversas las personas que creen que esa ventaja deportiva no tiene un promedio de edad de 35 años, 40 en nuestro país, no tiene una exclusión a edades infantes, adolescentes de tu familia, de la escuela, o sea, como si alguien haría eso por una ventaja deportiva que no la existe. O sea, es muy perverso los argumentos, habla de muchísima ignorancia para mí. Y nada, respondo que sí, hay que habilitar a todas las identidades a hacer deporte y sobre todo a que puedan perder el miedo por ser identitario. Miedo que yo por ahí siento cuando vuelvo a casa de noche, ¿no? Por ser mujer en este mundo, pero hay gente que lo siente absolutamente todo el tiempo. Entonces poder vivir sin eso, porque la sociedad te lo deja vivir sin ese miedo, digamos. Tal cual. Es una invitación a pensar la vida en términos de derecho. La educación, el deporte, la actividad física en términos de derecho. Si lo pudiéramos pensar así, empezaríamos en el rol que cada uno ocupe, ya sea dirigente deportivo, entrenador, educador, poder empezar a desnaturalizar cuestiones que están tan instaladas en las instituciones y que no se ven y que se sufren por las infancias y las adolescencias si pensamos en construir una sociedad más, más justa. Entonces creo que es una invitación a pensar todas las decisiones que se tomen en términos de derecho. Porque si no, se terminan, como decíamos al principio de la charla, convirtiendo siempre en privilegios, favoreciendo siempre unos pocos. Entonces, bueno, fue muy interesante compartir este encuentro, me quedo con un montón. Gracias a todos los que estuvieron en la charla y permanecen en esta clase. Bueno, que sepan también que esta clase va a quedar disponible en el canal de YouTube. En el chat se fue compartiendo el link de la diplomatura de ESI, que trabajamos desde Aula Abierta con un gran compromiso y una responsabilidad de poder pensar la educación sexual integral en todos los espacios e instituciones que atraviesan la vida de las personas. Así que bueno, para mayor información pueden ingresar a www.aulaabierta.online y ver el temario y empezar a pensar en estas cuestiones que atraviesan, como decíamos, la educación, el deporte, la actividad física. Para mí son todos sinónimos. Para mí el deporte es educación, la actividad física también es educación, y bueno, todos son derechos. Paula, para cerrar, te invito a que compartas una última reflexión, una pregunta abierta, lo que quieras dejar rebotando, valga la analogía con este deporte tan querido del básquet, para bueno, dejarla picando para que todos los que están participando de esta charla se queden ahí resonando y pensando en sus propios espacios de actuación profesional o de participación, todas estas decisiones que día a día cada persona toma en términos, poder pensarlas en términos de derecho. Bueno, un poco invitar a revisar, incomodarnos,
¿no? Nuestras prácticas, qué venimos haciendo hasta hoy, no juzgarse tanto, sino ponerle mucho énfasis y ganas y amorosidad a lo que podemos intentar hacer en un futuro, y dejarles un recurso que a mí me viene muy bien en ciertas situaciones, que es la regla de la multiplicación, le llamo. El orden de los factores no alteraría el producto, ¿no? En la regla de la multiplicación no altera. Entonces, cuando hay situaciones que no lo tengo claro, que no lo puedo como sacar el problema, hacer foco, yo cambio las personas que participan de esa situación. A ver si da el mismo resultado. Cambio las identidades, cambio los géneros, cambio las localidades de residencia de esas personas. A ver si da el mismo resultado para poder como ver si es algo racista, si es algo sexista, si es algo homodiante, ¿no? Y ahí muchas veces lo que me sale es que lo que me molesta es la violencia, no quién se la ejerce a quién. Me molesta la acción violenta que está sucediendo. Entonces, o incluso la acción machista que está ocurriendo. Ejemplo muy tonto, ayudas a alguien porque viene cargada, o la ayudas porque es mujer y supone que no tiene fuerza y no puede. ¿Te molesta la acción violenta porque le pegó una chica a un chico en un partido de fútbol mixto? ¿O porque le pegó el chico a la chica? ¿O porque le pegó un chico a un chique? ¿Te molesta la acción violenta porque no tiene por qué pegarle? Cuidado al propio cuerpo, como ayudar a eso, ¿no? Como repensar la misma situación con otras personas participantes a ver si sucede en este mundo exactamente lo mismo del resultado. Y eso me ayuda como a sacar más nítida la idea. Entonces eso me parece que está bueno. Bueno, Paula, muchas, muchas gracias. Ha sido un enorme placer y también nos quedamos ahí con la cabeza dada vuelta, que era la idea, hackear las lógicas del deporte y la actividad física. Así que bueno, te agradezco un montón en nombre de Aula Abierta y bueno, nos seguiremos encontrando, ¿por qué no?, a través de las tecnologías que nos acercan y facilitan la construcción de estos encuentros. Muchas gracias, Paula, un placer. Bueno, gracias Silvia por el espacio y sí, a meterla a esa distro del amor. Sí, gracias.